Muy buena gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Tu Rincón y hoy estamos en una nueva video reacción. En el día de hoy con el video de Agustín Laje y sus mejores momentos debates 2021 del canal Fundación Libre, que es la editorial que sacó el libro junto a Agustín Laje y Nicolás Márquez del libro negro de la nueva izquierda, ideología de género o subversión cultural, un libro muy recomendado. Si no lo leyeron, se lo recomiendo, pero estoy seguro que si están viendo el video leyeron el libro, por lo menos. Quizás, o quizás no. Pero bueno, por las dudas se los recomiendo. Y bueno, ya vamos a darle like porque si son debates de Agustín ya sabemos que va a ganar por goleada. Eso es inevitable porque se apoya en la ciencia, Agustín. Y nunca podés perder contra la ciencia, básicamente. Ahí está el secreto de nuestro querido Agustín Laje y Nicolás Márquez. Y sin más, el video anterior reacción fue de El Abogado Nivel Dios, Oneto. Así que bueno, vamos a ir viendo y vamos a ir comentando por momentos. Y se escuchó el ruido del camión ahí. Y Fundación Libre, ya les dije lo del libro. Así que bueno, vayan al Instagram de Laje, tiene canal de YouTube también. Y este debate está muy bueno, yo me lo vi todo. Este es con el doctor, que hizo un papelón. Así que me gustaría verlo reaccionado, pero bueno. Vamos con los mejores momentos, que seguramente conozca la mayoría, si no todos. Y les dejo también la cuenta de TikTok abajo, que es Los Datos Hablan. Que básicamente me tienen bloqueado, en cualquier momento me eliminan la cuenta porque ya van dos veces que me la eliminan permanentemente y me la devuelven. Pero tarde o temprano la van a eliminar, así que bueno, pero mientras exista se las dejo ahí. Y la cuenta de Instagram también, que de a poquito está creciendo. Así que bueno, vamos a darle play. Si miro para acá es porque tengo la otra pantalla con la grabación, así que bueno. Se escucha el audio, todo perfecto, sí. Bien. Altísimo el audio. Buena intro. Le dejo el video original del canal de Fundación Libre. El posmodernismo deja que un médico se enfrente a un politólogo que ha perdido 30.000 batallas en las últimas 40 años. Justito arrancamos con el doctor. Estéticamente, a un país tercermundista, a querer impedir las tres causales. 40 años, yo tengo 32. Perdón. Por eso mismo, estás perdiendo antes de nacer, porque tú analizas a Simón de Beauvoir, que no la conociste, por cierto. De Beauvoir. O sea, si tengo que conocer personalmente a la persona de la cual puedo leer. ¿Tú ves? ¿Tú ves? Por eso tú me podías conocer sin conocerme. Qué falta de lógica. No, totalmente. Qué falta de lógica. Porque mire, la lógica es diferente. Si yo tuviese que haber sido un contemporáneo y no podríamos estudiar historia directamente, así que cero sentido lo que dijo ahí. No sé, no me acuerdo si era psicólogo o doctor. Si era psicólogo, si no me equivoco. Y haber conocido a Simone de Beauvoir para poder escribir su obra, pues entonces, ¿quién puede hoy conocer a Simone de Beauvoir? Dígame. Más que el debate filosófico o hasta el científico, el debate jurídico. Este también lo vi, este debate. Porque ahí yo no entro en lo que es persona, no. Lo que es un ente jurídico para un Estado. Uh-huh. Que es a quien el Estado está llamado a protegerle sus derechos de manera primigenia, originaria. Ese, aquí no hay, todavía no conozco un país donde exista algo que se llame acta de concepción. Uh-huh. Acta de nacimiento. Cuando esa persona nace, ese feto, ese bebé, sale del cuerpo de su madre, se convierte en un ente jurídico para el Estado cuando el Estado lo registra. Como un ciudadano. La mujer tiene derecho a su propia dignidad. O sea que su dignidad está en función de si mata o no mata a su hijo. Depende. ¿Depende de qué? De su derecho a decidir sobre su vida. Pero si está disponiendo de la vida de un otro, de otro ser humano. Claro. O sea, su dignidad está en función de si mata o no mata a su hijo. Eso es lo que usted está argumentando acá, en vivo, en este programa. No. Pero a mí también me resulta intrascendente si el Estado ha registrado a una persona como persona o no. Claro. Ese es un hecho jurídico positivista, digamos. Es un o papel. Sea que si el Estado se perdió de registrar un acta de nacimiento, esa persona no es una persona porque el Estado no lo registró. ¿Qué estoy diciendo? Yo quiero saber algo. Aquí la este debate estuvo muy bueno también. La psicóloga dice que está muy clara la cantidad de muertes producidas por aborto. ¿Cuál es el número en Ecuador? Ahí es cuando le pregunta y no sabe qué responder. A ver, el problema es que como el aborto solamente es legal... No, ¿cuál es el número? No le dé mucha vuelta. ¿Cuál es el está número? Intentando desviar la conversación, o sea, típico. Porque usted ha dicho que está claro. Usted ha dicho que está muy claro. Entonces, veo que no lo tiene claro. Dígame cuál es el número. El índice de mortalidad materna y morbilidad materna en nuestro país no alcanza a registrar expresamente las situaciones de aborto. No. Tenemos un índice general.
Están claros los índices en América Latina, en todos los países. Tenemos un índice que... No sabe cuál es el índice y acaba de decirle a su público que están clarísimos los índices. Exacto. ¿Cuál es el índice? Qué contradicción, Dios mío. Usted tiene que saberlo, si usted es de Ecuador y está hablando a favor del aborto. Psicóloga Rodríguez, permítame, antes de que usted le responda... No, pero acá yo quiero que se hable con datos, digamos, porque claro, si la correcto. Psicóloga dice que están claros los números, yo quiero que ella me dé cuál es el número. Es posible que me dé el número, porque yo sí lo conozco, por ejemplo. Pero quiero saber a si ver, ella lo conoce. Prudente, correcto. Si usted lo tiene de memoria, no lo recuerdo de memoria. Si usted lo tiene, dígalo de memoria. Son altísimos. 17 muertes en el 2018. 17 muertes en Ecuador en el año 2018. Señora, a ver, y entonces, ¿cuál es? Sí, pero está negando algo que no sabe. No conoce los datos. Ella es un agente del poder sí, internacional que están datos. Tratándole de legalizar el aborto en nuestros países y ni siquiera conoce los datos de su propio país. Es una vergüenza, es una vergüenza. ¿Qué le parece a usted, señor Laje, que en Argentina tiene 100 años, justamente este año, según algún dato, de que ustedes aprobaron en Argentina hace 100 años las causales? ¿Por qué me subraya lo de 100 años? Este debate no lo conozco. Porque fue en 1921. Bueno, sí, pero no entiendo cuál... A ver, ¿qué me parece que hace 100 años... Ustedes resolvieron... Sí, ustedes resolvieron ese tema nosotros, o sea, en comparación con nosotros, que apenas estamos discutiendo eso. Bueno, que aquí en la historia no hay una progresión lineal de los asuntos. No significa que porque tenga un siglo eso sea bueno, que porque tenga un siglo más, un siglo menos, sea bueno o sea malo. Por eso es que no entiendo cuál es el punto. Bueno, no, yo me refiero porque a Argentina tenemos un poco de atraso, es lo que yo quiero significar. No, bueno, pero eso es errado, porque la historia no tiene una progresión lineal. Tendrían ustedes un atraso. Sí, pero para eso existe el derecho comparado, para comparar procesos y poner un contexto. Claro, pero ¿quién dice que el derecho al aborto es un progreso? Entonces, lo que yo estaba diciendo totalmente es que la lengua no es producto de la ingeniería social. Entonces, eso pero es lo que yo decía. La es un don de Dios. ¿Según quién? La Biblia. Y pero yo no le he hablado de la Biblia, capítulo 1. Usted está hablando de la Biblia. Sí, yo pero no le he este es un programa filosófico-científico. Sí, pero. Y según mis compañeros, como Carlos Veloz, que es invitado a este programa científico a hablarme de la Biblia, en la Biblia, señora, aunque usted no la haya leído, usted sabe lo que dice la Biblia, la cual usted no ha leído. No capítulo leído. 11, Génesis, Torre de Babel. Después hizo. En otros programas, cuando ya notaba el ágil, lo atacaba con eso, con el tema de que no había leído la Biblia, o sea. Dios le da la lengua. Sí. Dios le da la lengua. Entonces, muy bien. Debería decirle claramente a los 7 millones de católicos y 2 millones, 3 millones de cristianos en este país, que usted no se ha leído la Biblia. Para el público, esto se llama falacia de hombre de paja. No, el espantapájaro la usas señor, tú. El señor. Ese es tú. Yo sabía que venía con señor, esa. Se llama la secta de Chomsky. No puedo hablar, señor. Usted es una máquina de interrumpir y además de usar falacia. Máquina de hacer pájaros. Eso, más que un debate, fue interrupción tras interrupción tras interrupción. Los 50 minutos que duró el debate fue así. No dejaba hablar el señor ese. Máquina de hacer falacias es usted, no pájaro, falacias. Bueno, mire, a ver, falacia de hombre de paja. Él, como él supone que yo soy un católico que voy a sentir una contradicción. No ataca el argumento, básicamente. Usted es un evolucionista y yo lo sabía, porque en la escuela de contraterrorismo, en la cual usted estudió, usted lo que está diseñado para una agenda de ultraderecha. Entonces usted... utilizando a la ignorancia dominicana y a los católicos y los cristianos dominicanos. Pero, usted acaba de decir que no se leyó la Biblia. Pero señor, usted maltrata a sus compatriotas diciéndoles ignorantes cuando usted es el que le miente por este programa de radio, yo le digo señor. A mi país que usted les miente y encima les dicen que son ignorantes. Quedó perfecto. Qué perverso. Tocarme significa que nadie me puede venir. Oh, el debate con Gloria. Sacamos el libro. Quitar el libro que estoy leyendo. Gloria, estás haciendo tiempo porque no estás yendo al punto. El punto es el aborto. Y yo también respaldo el derecho natural. Así que ahí vamos a encontrar pleno acuerdo. Yo soy antipositivista, de modo que estás perdiendo el tiempo. Déjame, por favor, que yo te haga una pregunta. Buenísimo. Es que estás perdiendo el tiempo. Déjame que te haga una pregunta, ya que vos sos de Guatemala, ¿vos qué opinás del financiamiento? ¿Vos conocés, por ejemplo, a qué organizaciones abortistas?
Eso fue un fatality porque no lo sabía, Gloria. O sea, fue como que le cortó las piernas con ese ataque a Agustín. ¿Autistas se están financiando y cómo las están financiando en tu país? Totalmente. Y yo me ¿Cuáles son? opongo al financiamiento, me ¿Cuáles son? opongo al financiamiento. Escúchame lo que te voy a decir. No, pero a Me ver, para. Yo te escucho, pero quiero que me digas cuáles son. Planned Parenthood, por ejemplo, No, Planned Parenthood Nómada. no existe en Guatemala, Planned Parenthood. Todavía no existe, pero lo quieren meter y lo están haciendo con impuestos ajenos. Entonces, organizaciones como el Barco del Aborto, que fueron expulsadas por Jimmy Morales hace unos años, y el Ejército de Guatemala, pero son cosas en las que yo me pongo, No Agustín. me Es estás que ellas. contestando, Gloria. Es que pasa que Estoy no me estás contestando. contestando. ¿Cuáles son las organizaciones abortistas de Guatemala? Todas las que están financiadas ¿Cómo se llaman? por impuestos. No hay ninguna sola ¿Cómo se llaman, organización en Gloria? Guatemala. No tengo por qué ¿Cuáles son los saberlo. nombres? No ¿Sabes tengo por qué cuáles son los saberlo. nombres o no conoces la realidad de tu propio país? Sí. ¿Cuáles son? Conozco la realidad de mi país. ¿Sabes cómo la conozco ¿Cuáles tanto? son, Hay Gloria? 2.000 niñas entre 9 y 14 años de edad que cada ¿Cuáles año son, quedan Gloria? embarazadas, No violadas las conoces. sexualmente por sus papás, sus tíos, No sus las conoces, hermanos, a sus Gloria. primos. Y hombres como vos dicen que esas No las niñas conoces, están Gloria. condenadas a ser mamás porque Te no faltan pueden datos. abortar. Agustín no quería hacer este debate, pero él lo aclaró. Le metieron tanta presión durante tanto tiempo que al final terminó accediendo, pero él dijo que sabía cómo iba a terminar el debate. Ese es el Eso. problema. Te faltan datos. ¿Datos? Ni siquiera de tu propio país Ay, tenés datos, Agustín, Gloria. yo no vine No a tenés. debatir, yo Ok, no vine a ¿sabes? debatir cuáles son las organizaciones abortistas financiadas por impuestos, porque yo soy libertaria. Pero tenés que hablar con propiedad, se supone. Yo No, vine porque a no lo debatir si conoces. los libertarios pueden No, estar a porque. favor A de ver, despenalizar el aborto, te cuento ¿ok? que esas organizaciones están pidiendo lo mismo que vos en tu país, la No, despenalización no del están aborto. pidiendo lo mismo que vos. Están Ahí te pidiendo la Claro, despenalización del aborto con dineros de Planned Parenthood. ¿Vos sabés de dónde sale el dinero Ahí de te Planned Parenthood, equivocás. Gloria? Ahí es donde vos mentís, porque no es Asociación dinero de propia del Estado de impuestos. la Familia de No es Guatemala, dinero de Centro de impuestos. Investigación en Salud Sexual y Reproductiva, WINGS. Esas son las tres organizaciones de tu país que reciben dinero de Planned Parenthood. ¿Vos sabés de Y dónde sale son ese dinero? dinero de Que va para la impuestos. despenalización, no va para la legalización. ¿Sabés de dónde sale ese dinero? De impuestos. ¿De quién? De ¿De impuestos. quién? De toda Europa, de Estados Unidos, de personas que han sido forzadas, cosa con la que yo me opongo, Ahí Agustín, está el y cosa que punto, tu país ahí está está el punto. pasando. Ahí está el punto, Eso te da claro. la biopolítica. La biopolítica te permite ver que no es solamente despenalización versus legalización, sino No, no, que no, espérate. detrás de la Es que tú despenalización no me también está el Estado necesitas. y también están los impuestos. Detrás de la despenalización está el Estado y están los impuestos, Gloria. Vos mismo lo acabas de reconocer ahora, de impuestos viene el financiamiento para las organizaciones que no conoces de tu propio país que están pidiendo la despenalización del aborto. Agustín, seguís mintiendo. Ningún libertario, ni pro-choice, Informes ni IPP. pro-vida. Ningún libertario, ni pro-choice, ni pro-vida. Campañas para entonces hacer libre mercado. Eso es una estupidez. Es como que yo te diga, vamos a hacer una campaña con el impuesto de la gente para legalizar la marihuana en Uruguay. No. O sea, no, Gloria. esas son las tergiversaciones a las que tú has llevado a tu público, el cual no conoce toda la Son literatura datos libertaria y por lo empíricos. tanto lo llama a uno liber progre Son cuando el datos left empíricos, libertarianism Gloria. no tiene nada que Pasa ver con que está esto. floja de datos. Está floja de No, datos de tu propio flojo país. estás tú, Agustín, que en Argentina no pudiste frenar que ahora los abortos van a tener que ser pagados con los impuestos de los que no los quieren. Yo no soy la enemiga de Pero, Argentina. ¿y qué La tiene que enemiga ver de eso? Argentina es gente como tú que no pueden hacer la batalla de las ideas correctamente y ahora los conservadores que tanto Gloria, aborrecen en los Estados abortos Unidos van a ustedes terminar sacaron un 1%, pagándolos. Gloria. En Estados Unidos sacaron un ¡Qué 1%. bueno! México, Nosotros, qué que bueno que gobierna decís AMLO, nosotros, qué bueno dónde que decís gobierna? nosotros. Es verdad que en Europa se ha llegado a una percepción muy prodemócrata, muy pro-Biden, pero en Ay, Estados para que no Unidos escuché. no. Prueba de ello son No escuché. demócrata. ¿Qué bueno que ¿Gobierna? decís Este debate que nosotros? apareció ahora ¿Qué no lo bueno vi. que decís No nosotros? lo vi. Es verdad Este no lo que vi. en Europa se ha llegado a una percepción muy prodemócrata, muy pro-Biden, pero en Estados Unidos no. Prueba de ello son los resultados de estas elecciones, que contra todo pronóstico, las encuestas daban que iban a, bueno, daban una mayoría bastante más holgada a Biden, y no solo las encuestas, la situación macroeconómica. Todos sabemos que los americanos votan con la cartera, y en estas elecciones la cartera les llevaba bastante mal, porque es verdad que en 2019 la economía iba muy bien, pero ahora con la crisis del coronavirus, Estados Unidos está sufriendo una recesión de caballo. Desempleos, tasas de desempleo récord. Es normal que no voten a Donald Trump. No estoy diciendo que Donald Trump sea el culpable de esto, pero está claro que si votas con la cartera y ahora mismo la economía va extraordinariamente mal, es lógico pensar que no vas a
que no vas a reelegir al presidente. Por lo menos es lo que ha pasado históricamente. Sin embargo, pese a todo eso, ¿por dónde va hoy en día Donald Trump está haciendo un papel bastante respetable en estas elecciones? Por el momento ha ganado en todos los estados republicanos. Qué quilombo con esa elección. Auténticas sorpresas como Pensilvania o Michigan. Si realmente existiera esa censura en redes sociales o esa supuesta conspiración, no habríamos visto. Censura sufrió Donald Trump, sí. O sea, quiero decir que tengamos un poco de cuidado porque una cosa es lo que vemos desde Europa y otra cosa es lo que ven los estadounidenses. Leer los medios americanos, muy poca gente los lee porque es que no nos interesan. Son cosas pues de los americanos. Realmente. ¿Pero por dónde va el debate? No entendí nada. A veces está aburrida, ¿no? Perdón, Diego. En redes sociales no es lo que se ve desde Argentina o lo que se ve desde Estados Unidos. Alguien de Estados Unidos o alguien de Argentina ve exactamente la misma cuenta, el mismo perfil de Donald Trump, donde tiene la mayor parte de sus tweets en este momento con censura, por ejemplo. Entonces, digamos, la perspectiva nacional en redes sociales por lo menos no aplica. De hecho, en el tema de Facebook, ahora denunció a Mark Zuckerberg y no me acuerdo quién más. Ejemplo. Entonces, digamos, la perspectiva nacional en redes sociales por lo menos no aplica. De hecho, tweets míos relativos a esto han sido también bloqueados, posteos en Instagram han sido bloqueados, hasta videos en YouTube han tenido advertencias. Entonces, digamos, las redes sociales hoy no son un espacio de libertad donde cada uno pueda hablar con libertad. O sea, yo creo que eso ya está claro para todo el mundo. Negarlo a mí me parece querer tapar el sol con un dedo. Miren, totalmente la pregunta que yo les haría es la siguiente. El debate iba por el lado de la censura. ¿Qué son los límites de la mayoría? Supongamos, ¿yo puedo someter a referéndum si en República Dominicana se puede aniquilar la vida de haitianos? ¿Qué les parecería un referéndum sobre eso? Bueno, no sé si nosotros teníamos derecho a aniquilar la vida de otra nacionalidad o otra gente. Pero si se someten a un referéndum, lo que ahí se decida, si se decide eso, entraría en contradicción con el derecho internacional. Ajá, ¿y usted piensa que no entra en contradicción contra el derecho natural y humano? No, internacional, el aborto no, porque 190 países lo aprueban y solo 5 están a favor de su posición. Sí, eso es una falacia del populum. Ah, sí. Exacto. Eso es una falacia del populum, que significa porque todos lo aprueban, entonces yo lo tengo que aprobar y es bueno. ¿Desde cuándo la justicia es un criterio de mayoría? Bueno, pero realmente, o sea... No, generalmente no. De hecho, el nazismo fue el producto de las mayorías. Exacto. De personas que consiguieron la democracia como usted. Hay una cantidad de prejuicios para atender la vida sexual de las mujeres desde las concepciones inequitativas y entonces se da la vuelta y no se analiza el problema en qué su brillante, profundidad. Agustín, es no imposible debatir. ¿Quién dijo que las mujeres no tenemos capacidad para pensar, para decidir? Y se habla de un tal libertinaje. Por favor, en el siglo XXI. Debatirle con altura. Se habla del libertinaje sexual de las mujeres y son no se analiza a la altura. Desde correcto. Una manera más integral. La madre la ha dado de las personas. Espera que tapé todo, no escuché nada. Vamos a vuelta. Un tal libertinaje. Por favor, en el siglo de la democracia como usted. Vamos a vuelta. Hay una cantidad de prejuicios para atender la vida sexual de las mujeres desde las concepciones inequitativas y entonces se da la vuelta y no se analiza el problema en su profundidad. No estamos para juzgar la vida de las mujeres. ¿Quién dijo que las mujeres no tenemos capacidad para pensar, para decidir? Y se habla de un tal libertinaje. Por favor, en el siglo XXI, ¿de cuándo acá se habla del libertinaje sexual de las mujeres y no se analiza desde correcto. Una manera más integral? La sexualidad no es un ejercicio de las personas. Bueno, los que hablamos, digamos, a favor de la vida, de la concepción, somos aquellos que militamos en los grupos pro vidas y antigenocidas, ¿no? Sí. La señora, yo entiendo que además de estar, a favor de estos grupos pro genocidas, la señora habla en el nombre de los pobres y además se arroga la representatividad de todas las mujeres. No, hay muchísimas mujeres que no están a favor de lo que la señora está respaldando. Exacto. En estos momentos. Entonces, a mí me parece hasta violento, digamos, no solamente hablar en el nombre de las personas pobres, sino además hablar en el nombre de las mujeres, como ella acaba de hacerlo recién. En Argentina, que Argentina es el país más feminista de toda Hispanoamérica, 7 de cada 10 mujeres, pues vamos a hablarlo con datos, 7 de cada 10 mujeres
no se asume feminista, en el país más feminista de toda Hispanoamérica. Yo quisiera saber cuántas mujeres en Ecuador están de acuerdo con la señora, es decir, están a favor del asesinato masivo de seres humanos en gestación, cuántas mujeres están a favor de tamaño horror, y bueno, y en todo caso, si no están a favor de lo que la señora está diciendo y argumentando ahora, no dejen que ella hable en su nombre. El feminismo es tan violento que habla en el nombre de todas las mujeres. Exacto. Cuando no todas las mujeres adhieren a esta ideología. Ya se ha visto. Y ese es mucho el tema también. Que si sos mujer, tenés que ser feminista. Y si no sos feminista, sos un monstruo, básicamente. Bueno, mismo el feminismo ataca a las mujeres. Lu Palavecino, creo que es el apellido, que es conocida en Twitter y en las redes. Es una que sufre muchos ataques por eso. O sea, le desean hasta la muerte propias mujeres que luchan contra la violencia que hay. Y la amenazan de muerte, etcétera, etcétera. Así que... visto que en verdad la mortalidad materna está vinculada con otros casos. Hay varias. Una de ellas es los abortos clandestinos. Es sí, una. Pero, a ver, ¿sabe cuántos abortos clandestinos generan muerte aquí en este país, por ejemplo? El año pasado se calculan cerca de 250 a 300. No, 10. Y ojo que acá no quiere decir que 10 vidas valgan menos que 250, no va por ahí el tema. El tema es que infla los números. Y ese es el problema, que infla los números y dicen que mueren ciertas mujeres cuando no es esa cantidad la que muere. Y no quiere decir que una vida valga menos que otra, no va por ahí la mano. Bueno, la que yo manejo es del Ministerio de Salud de su país. Excelente video. Mirá, hay videos de Laji Márquez. Laji Márquez, ahora vamos a ponerlo en grande. Laji Márquez en el momento 2020. Laji Márquez educando zurdos. Podemos reaccionar a cualquiera de sus videos. Pero bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero que les guste. Dejen su like, comenten y compartan si les gustó. Y recuerden comprar este libro de Agustín y Nicolás Márquez. Dos bestias. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.